Australia. Clasificación a la vuelta. Vamos allá a ver qué tal. La primera carrera. Después ya iremos mejorando, seguramente. La primera carrera vamos a sufrir. Me parece a mí. Esperemos que no, pero me parece a mí. Venga, va, vamos. Bueno, mete el segundo. Estamos los dos primeros ahora. Venga. Récord del primer sector para nosotros. Venga, venga, venga. Si conseguimos la pole ya sería espectacular. Pero tenemos aquí a un Mercedes que creo que es el de Rosberg. Hamilton, es Hamilton. Y lo tenemos lejos, lo tenemos lejos. Uf, cómo hace la curva esa, el cabrón. Madre mía, qué curva, tío. 27-4, una décima de Hamilton. Hamilton, Alonso, Rosberg, Vettel, Vettel y Rosberg muy cerca. Buah, estamos a otro nivel, ¿eh? Los cuatro primeros estamos a otro nivel y después ya está a nueve décimas. Raikkonen, Button, Ricciardo, Massa, Hulkenberg, Bottas, Pérez, Kvyat, Grosjean, Verstappen, Maldonado, Sainz y los dos Sauber, Ericsson y Nasser. A dos segundos, casi tres. Bueno, no está mal, ¿eh? Segunda posición. Está de puta madre. Vamos a ver la carrera. Vamos a ver la carrerita. Bien, 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 bien. No está nada mal. Pere, 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 pere. Hostia, si consigues tú, Alonso, en la clasificación de Australia, la verdad es que la gente se quedaría flipando, ¿eh? Que se meta ahí ya de primeras en la segunda posición entre los Mercedes. Bueno, venga, va, empieza, no tardes tanto, joder, putos tiempos de carga que se hacen eternos. Venga, va. Vamos a poner un poco más de aerodinámica delantera para... porque la carrera, si no sufrimos, la de su madre. Y ya está. Es una parada. Vamos a poner la parada en la 7. Ya está. Vamos. Vamos. Vamos a ajustar bien el volante este porque como se me vaya de la mesa ya sería el colmo. Bueno. Segunda posición para nosotros, que está de putísima madre con Alonsito. Sexto batón. Tenemos detrás a los dos Ferrari. Bueno, a Rosberg y después a los dos Ferrari. Bueno, vamos. Y vete el tercero. Creo que estaba justo pegado a Raikkonen también.
hacer una carrerita interesante aquí con el señor Hamilton. Hostia, tío, muy abierto. Aunque veo bastante atrás esa Baton, está muy lejos Baton. Bueno, venga. Estamos bien, por lo menos estamos bien. Lo que pasa es que no nos estamos escapando demasiado. En cuanto llegue el DRS, pues, como siga menos de un segundo. Uff, fallo, mierda. Aguántame, que no te voy a dejar pasar, colega. Está abriendo ya un huequito ahí, Los tres primeros, cuatro primeros ya están distanciándose. Bueno, en la clasificación también se había visto que estaba la cosa separada. El DRS ya se permite. Ya supe aquí, Vuelta rápida, sí, pero el Hamilton no se me despega. Bueno, yo lo afirmaría que Alonso hiciera esto en la realidad, ¿eh? Tampoco... tampoco vamos a ponernos tan exigentes. Tampoco vamos a pedir que Alonso lo ponga primero y se escape. Estamos en vuelta rápida, pero bueno, Hamilton también. La cosa es que intentar sacarlo a más de un segundo sería lo suyo. Venga, 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 venga. Ay, no sé yo, sale muy pegado. Creo que es vuelta rápida nuestra, pero no creo que haya mucha diferencia con la que acaba de hacer Hamilton. No creo que se ponga a llover después. Sí, ya sería lo que faltaba. Está poniendo muy negro. Muy nublado, mejor dicho. 0-7. A ver si Vettel se le pega, joder, y le mete un poco de presión al Hamilton. Como si eran así las 15 vueltas, vaya carrerita de agobio. Porque me gusta a mí Malburne y sufrir. Uff, mierda. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí y no me gusta un pelo. Un pelo de Lobato no me gusta. Nada, no sé qué me pasa. Y Vettel está también pegadísimo.
Vale, por hacer la tontería de tapar el interior, casi me voy fuera. Y también está. Uff, menos mal que. Ah, Vettel, Vettel acaba de adelantar a. Algo le ha pasado a Hamilton ahora mismo. Porque. Iba Vettel y Rosberg justo detrás de él. Bueno, pues nos viene de lujo, ¿eh? Y habrá que parar en la siguiente vuelta, yo creo en la 6 ya. Sí. Incluso hasta igual para ahora tener más. Voy a poner un poco de estándar porque. Pues igual necesitamos gasolina. Ahora que se peleen entre ellos, están ahí juntos, se peleen, nosotros seguimos nuestro ritmo. Uf. Un segundo me tengo. Vale. Es la hora de comer, había que comer algo y esa curva está bastante rica. Cero nueve. Vamos a entrar en la siguiente vuelta. Creo que es Hamilton que acaba de parar. Hostia, por poner. Por ahorrar un poco de gasolina. Vamos a ver el pegado, ¿eh? Y vuelta rápida de Rosberg. Pero bueno, están en nuestros tiempos en el juego, únicamente en nosotros. Mitad de carrera, está la cosa muy, 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 muy interesante. Bueno, pues en esta vuelta vamos a parar. Joder, con la leva, tío. A veces me falla la puta leva. Este volante está ya, el rollito este está ya. Para tirar por la ventana. Venga, 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 entramos a boxes. Y nos siguen ahí Vettel y Rosberg. Duras. Vamos, ¡Hostia puta! Madre mía, la que nos acaba de joder el Force India de los huevos. Por pasar por ahí no me podían sacar y me pasan los dos. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta, tío. Vaya movida.
Vaya movido. Hola, puta, tío. Y Hamilton detrás. Vaya movida de los huevos. ¿Qué hago en quinta? Pienso jugar quinta, tío. Estoy como una puta cabra, ¿eh? Vettel, te voy a meter un hachazo. Es que no, o sea, no sabes las ganas que te tengo. No sé qué haces con el Ferrari ahí tan arriba. Vale, una flipada, qué mal. Joder. Que me cago, me voy a cagar en los ingenieros, ¿eh? Voy a llegar al box después o al, cuando acabe la carrera, y les voy a meter una hostia a cada uno en la cara. Sí, sí, terceros, pero... pero no me jodas, tío. Vamos, por delante de Vettel quedo por mis santos huevos. Como que soy Fernando Alonso, chaval. No es con quien te hablo. Venga, 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 venga. Buah, como sea así la carrera real, va a ser un carrerón, ¿eh? Porque si en 15 vueltas está la cosa así, imagínate en 50 y pico. Vuelta rápida. Vamos, vamos. ¡Ay, su madre! ¿Pero qué me pasa, tío? No me jodas, tío. Vamos, chico, vamos. Por el puto dedos. Vamos a ver, a por el puto dedos, tío, a darle por culo. Es solamente por orgullo. No puede quedar en la primera carrera delante nuestro el señorito Sebastián. Es que el ritmo es igual, tío. Es que esa es la putada. Los ingenieros
Me han jodido, pero bien. ¿Cómo puede ser, tío, que vayas primero y tus ingenieros, tus mecánicos? Muy jodido, tío. Encima el cabrón tiene ahí DRS. Y es que lo peor es que no me puedo despistar porque tengo al Hamilton detrás. Se nos va a ir la victoria, tío. Venga, 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 venga. Venga, joder. Estoy dándolo todo y no sé si me quedaré luego sin gasolina. Hostia, es que está igualadísima la cosa. Es que es el recortar dos décimas y es jodido. A ver si le frena un poco en el rostro. Van a quedar tres vueltas. Va a estar la cosa impresionante. Bueno, así creo que la vuelta rápida la tengo ahí. O sea, no me la quita nadie. Es que está impresionante los cuatro primeros. Es decir, los dos Mercedes, Vettel y yo. Está, pero súper impresionante, ¿eh? De nivel. Luego el resto están muy fuertes. Nada, nada. No sé, no sé, no sé, no sé si llegaremos, tío. Me cago en la puta por. Si fuera por fallo mío, pero es por fallo de él. Bueno, del juego, entre comillas, no, porque no te pueden dejar salir un coche por ahí con el box, pero qué mala suerte, tío. Suerte, tío. Nada, nada, ahora intentar que no nos pase. Intentar mantener la posición en podio y ya está bien. Es que nada, es que es exagerado. Es que es el nivel igual. El ritmo, es idéntico. Y ahora se me van ya los segundos, ya me voy olvidando. Ya, del que me toca preocupar es del Luisín. El campeón del mundo vigente. Un chiste sobre el vigente, pero que no lo voy a decir ahora. Nada, pues la cosa va a quedar así. Tristemente va a quedar la cosa así. Terceros, que está de puta madre, ¿eh? Ya sería incluso un resultado muy bueno si Alonso lo consigue. Hala, 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 hala. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf.
No, sí, encima voy a sufrir al final con Hamilton. No, no nos pasa, pero sufriendo, ¿eh? Acabamos la carrera sufriendo. ¡Hostia! No me jodas que estamos sin gasolina. Estamos sin gasolina. Estamos sin gasolina, tío. Estamos sin gasolina, tío. Estamos sin gasolina. Estamos sin gasolina, tío. Qué cerdo soy, tío. Espero que no me hayan puesto la penalización, ¿no? Sin gasolina. Madre mía, el fuel. Que se nos acaba el fuel, loco. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Hamilton sanción por esto. Este puto juego es la hostia, tío. Y sancionan a Hamilton por mi culpa, tío. 20 segundazos, zasca, venga. Increíble, ¿eh? Increíble. Hamilton sancionado, el que tenía que sancionar, el que me tenían que sancionar a mí. Ay, Dios, madre mía. Carlos Sainz último, Max Verstappen ahí. Hostia, qué mal Carlos Sainz, ¿no? Uf, madre mía, madre mía, madre mía. Y nada, nada. Primera carrera, tercera posición. Acabamos de joder a Hamilton, que incluso se queda sin puntuar. De cuarto a sin puntuar, pero bueno, esto es lo que hay. Nos vemos en Malasia. Chao, chao.